¿Qué tal, mis amigos? Buenas tardes. Pues aquí estamos haciendo ya los últimos detallitos, la última invitación para todos los buenos amigos que nos acompañen en esta noche por ahí en el Teatro del Pueblo. Por ahí estará la música de sus amigos, el grupo Tornado Norteño, el grupo Los Únicos de Monterrey, por supuesto, bien la música del Plan. Así que bueno, pues por ahí los invitamos a todos los buenos amigos que nos puedan acompañar ahí en el Teatro del Pueblo en esta noche. Y bueno, pues agradeciéndoles infinitamente a todos y cada uno de ustedes, y desde luego agradeciéndole a mi compadrito Juan Rogelio, Espuelas y Caballos. Así que por ahí los esperamos a la noche en el Teatro del Pueblo. ¡Ánimo! Compadrito, y ya pues ya nos vamos ahora sí para la feria, compadre. Ah, ya está, compadre. Ya antes de, también, es que aquí le hacen de todo, a todos ustedes, compadre. Están limpiando sí, aquí lo que es para que esté al 100% la vista. Sí, así es, para que ahorita va a echarle ganas a la feria, esperando que todo salga bien, ¿verdad? Primeramente Dios. Ah, bueno, compadrito, aquí estamos y arre porque nos alcanza. Vamos a subirnos aquí lo que es al bus. Vamos acá con la raza. Vamos aquí. Compadres, pues ya listos, ya vamos para la feria, compadre. Ya listos, aquí estamos. A los caballitos, ¿verdad, compadre? No, van a tocar acá ya, ahora sí. ¿Primera vez que se presentan en el Teatro del Pueblo o no? Sí, así es. Es la primera vez, ¿verdad? Y acá estamos con los compadres. ¿Ustedes qué labor hacen, compadre? Percusionista, baterista de Tornado. ¿Baterista? ¿Mi compadre? Bajo eléctrico. ¿Bajo eléctrico? ¿Y mi compadre por acá? Staff, vale. Ya viene, compadre, el acordeón. ¿Y el Chofis? ¿Cómo se llama, Chofis? Delgado. Ah, bueno, aquí lleva la seguridad de todos. ¿Cómo? El gordo. El gordo. Está bueno, aquí ya vamos para la feria y bueno, hoy estamos por aquí grabando. Ahí viene papá, ¿cómo? Ahí. Compadre, platícanos por dónde estuvieron a este fin de semana, compadre. ¿Qué fue, que el 29? 28. ¿Por dónde anduvieron, compadre? Francisco Zorrillo. Francisco, acá de Jamuave. Sí, por este lado. Una quinceañera. Sí, quinceañera. ¿Y qué tal estuvo por allá? Hombre, dice que vinieron bien bañados, ¿verdad? De tierra. Sí, no, gracias a Dios, nos fue muy bien. Pues la gente nos respondió como pensábamos, ¿verdad? ¿Ya habían ido para esos rumbos o no? Pues sí, un poquito ahí, hemos seguido más para acá y hemos andado, pero no, pues todo bien, gracias. Todo bien. Acá mi compadre entonces es el, ahora siendo vato, no lo había visto, tiene poco. No, sí, tiene poco. ¿Cuánto tienes, compadre? Baterista, aquí tengo que unos seis meses de baterista. ¿Seis meses? Sí, 6 meses apenas. ¿Cómo? Ya vamos para los 7. Y a mi compadre tampoco lo había visto. Pues ya hace un año que hicimos el otro video. No, ya tengo ya para 3 años. 3 años. Ya. Pero no estaba la vez pasada cuando grabamos, ¿verdad? Sí, no. Ah, que no fue, faltó el ensayo, por eso mi compadre no salió. Está bueno. No, pues ya ahorita ya vamos rumbo a la feria. Ya por aquí vamos. Ahora sí viene siendo por... ¿Qué es aquí? San Luisito, vamos rumbo al 16. Michoacán, es la de Michoacán. Y ahí contrataciones, compadre. Don Víctor, que va por allá. Va, ahora sí es en el mando. Ah, no, compadrito. Pues aquí vamos, después de copiloto, compadre. ¿Sí, verdad? No, pues aquí andamos, compadre, gracias a Dios. Echándole ganas, como siempre, con el Tornado Norteño y agradeciéndole infinitamente a toda la gente que confía en nosotros, tanto para los eventos privados como bailes populares y todo eso, la gente está agradeciéndole infinitamente. ¿Y contrataciones, compadrito, para que aparezca ahí en pantalla? Ahí estamos en el 834-122-7247, por ahí estamos, o en el Facebook como Tornado Norteño. Ahí es la página, ¿verdad? Sí, así es. Ah, no, es Facebook página. Facebook. Tenemos la página, también está como Tornado Norteño. Ah, bueno, para pasarnos por ahí y pues la raza. Ahorita, ¿qué es lo que nos van a ofrecer en la feria, compadre? Pues mire, compadre, el repertorio nuestro, las grabaciones que hemos hecho a través del tiempo que estamos con el grupo, la idea es proyectarles pues la música nuestra, la música de las grabaciones de Tornado Norteño. 100% norteña, ¿verdad? Así es, compadre. Ah, bueno, no, pues aquí ya vamos rumbo a la feria y pues ya ahorita vamos a checar todo lo demás. Ahorita le toca, creo que a mi compadre del Estonta, acá está el staff, mi compadre. Ahorita es lo que le toca a la chinga, ahí va, compadre. Ahorita va a andar en friega. Él le toca primero y ya después a los demás. Y compadre, pues usted también ya tiene un rato ahí, ¿verdad, compadre? Sí, ya, gracias a Dios, ya aquí tenemos casi 10 años.
ya 10 años con la agrupación. ¿Y qué tal el jefe? ¿Cómo se porta? Oiga, todo muy bien. ¿Sí? Muy bien, gracias a Dios. ¿Lo tiene chiflado, pues eso ya duró mucho, ¿verdad? Ya quiere jubilación. Ya, pues ya tenemos aquí varios añitos y echándole ganas. Aquí andamos, primeramente Dios, que esta noche salga todo bien y darle todo de nuestra parte a la gente, ¿verdad? Bueno, aquí estamos en Espuelas y Caballos, compadre, y arre porque nos alcanza. Arre porque nos alcanza. Ah, pero me faltaba alguien, espéreme. Bueno, no lo quiero distraer. No vaya a chocar. No, no vaya a chocar, oiga, no vaya a chocar. Claro, usted vaya yendo para enfrente, aquí yo le voy hablando a usted, acabo se oye. Aquí va llegando al área de 65 y más. ¿Es el más joven de la agrupación? lleva toda la responsabilidad aquí, mi compadre, ya. Bien, bien consciente para allá, ya vamos para la feria. ¿Este es que es el 16, ah? 16, 10. Me van como 200 años. Ay, pues. Así. Ah, de allá para acá. Ah, bueno, aquí ya vamos para después para la feria. Y arre porque nos alcanzan. Bueno, pues aquí ya estamos con el último integrante que faltaba. ¿Cómo se llama, compadrito? Elías Contreras. Y pues ahora sí que lo venimos a recoger por acá, por la Procu. Ya nos falta usted. ¿Qué toca, compadre? El bajo sexto, segunda voz. Bueno, y ahora sí ya están todos completos, ¿verdad? Y ahora sí ya vamos. ¿Qué toca, compadre? Falta el live sax. Ah, falta también él. Ah, sí, ok, sí, él, pero él ya está en la feria, ¿desde qué horas? ¿Desde qué dijeron? ¿Desde las 12? Ahora. ¿Cómo se llama el compadre aquel que está allá? César. ¿Ese que toca qué? Saxofón, está bueno. Está con su mochilita y esperando. Estoy peinadito con la... ¿Oye? Bueno, don Víctor, pues ya vamos llegando a lo que es aquí, ahora hacia los terrenos de la feria. ¿Es la primera vez que se presentan? Sí, bueno, en el Teatro del Pueblo sí, a través de... bueno, tengo que agradecer infinitamente a los dirigentes de nuestro sindicato de la sección 109 por las gestiones que hicieron a través del gobierno del estado, con los empresarios, con los pues encargados del evento. Entonces, pues gracias por la gestión que hicieron y pues ahí nos han considerado como uno de los grupos de aquí de Ciudad Victoria, que estamos participando aquí en el Teatro del Pueblo. Porque es muy importante que vengan artistas, yo siempre he dicho, pero pues sabemos tantos talentos tamaulipecos que ahora sí que no, los grupos locales no se pueden quedar fuera. Así es, compadre, y gracias a Dios, pues en esta ocasión se ha venido trabajando a través de años anteriores, pero en esta ocasión pues sí hubo un poquito más de grupos que lograron acomodarnos aquí en el Teatro del Pueblo, porque pues cabe mencionar que sí, la mayoría de los grupos de aquí de Ciudad Victoria participamos en la feria, pero los están de Televisa o de otras empresas que pues, lo hacen uno de mera publicidad, pero en esta ocasión pues en el Teatro del Pueblo pues sí hay paga para los grupos, hay una motivación para los grupos que vamos a participar ahí. Qué bueno, es lo importante. Y bueno, aquí ya vemos los terrenos de la feria. Pues sí, ya prácticamente estamos ya llegando aquí a los terrenos de la feria Tamaulipas 2017 y pues aquí vamos con todas las ganas, con toda la actitud de salir adelante en esta noche. Está bueno, y aquí estamos, y bueno, ya de aquí nos vamos hacia el escenario, ya llegando. Esta es la rueda de la fortuna, mira nomás, la clásica que no puede faltar.
¿Cómo están, amigos? Después así cada vez, pues bueno, ya estamos aquí en los terrenos de la feria. Hoy en este día, ahora sí vamos a grabar lo que es aquí en el Teatro del Pueblo. Aquí ahora sí, gracias a la invitación a don Víctor Ábalos y su tornado norteño, que por aquí va a estar participando. También van a estar los únicos, ahora sí de Monterrey, los que eran integrantes de la Tracalosa. Y también van a estar ahora sí que el grupo El Plan. Y bueno, va a ser ahora sí un día de música aquí por Espuelas y Caballos. Pues aquí ya vamos llegando, acá está. Por atrás van a checar detalles, audio. Se llega temprano para checar todos esos detalles. Y bueno, aquí ya estamos del Teatro del Pueblo, Feria Tamaulipas 2017. Dios me los bendiga. Y arre porque se alcanza. Y aquí está mi compadre, ya está usted en la feria, fue el último que me faltaba para que saludara a la raza aquí por Espuelas y Caballos. ¿Cómo están, amigos de Espuelas y Caballos? Aquí saxofonista del grupo Tornado Norteño, César Castro, para todos ustedes, el saludo. Aquí con mi compadre Juan Rogelio, aquí ya presentes. Ahorita vamos a echar unos buenos guapangos aquí, unas buenas cumbias para todos ustedes, aquí en el Teatro del Pueblo. Primera vez que se presenta Tornado Norteño aquí en el Teatro del Pueblo. Mañana los esperamos en el stand de la calle Buena también. También. A las 7 de la tarde, Tornado Norteño. Saludos a todos. Dios me lo bendiga, compadre, y arre porque se alcanza. Bueno, ya estamos aquí lo que es en el Teatro del Pueblo. Ya, ahora sí, aquí van cerrando ya lo que son todos lo que, detalles técnicos que tienen que llevar por acá. Ya está don Víctor también checando. Hoy se presentan aquí los únicos de Monterrey, El Plan, Tornado Norteño. Van a empezar a las 8 de la noche. Y bueno, pues aquí estamos ya arriba en el escenario, lo que es en el Teatro del Pueblo, en la Feria Tamaulipas 2017. Y bueno, pues muy contentos. Ahí esperemos hayan disfrutado todo lo que estuvimos grabando en partes de la semana. Y bueno, ya lo que viene es pura charreada también, por ahí lo que vamos a partir de este. Es la última vez que grabamos aquí ya, ahora sí, artistas locales, y ya nos vamos ahí a grabar lo que es la charreada del fin de semana. Y bueno, pues esperemos que disfruten esta presentación de Tornado Norteño. Dios me los bendiga y arre por las alcanzas. Echate pa' acá y verás lo bueno y sabroso a bailar. Bailarle rubiela que esto es para ti. Ese ritmo suave de la inspiración. Me vete pa' allá y echate pa' acá y verás lo bueno y sabroso a bailar. Aquí están en reunión, no quiero interrumpir porque están en reunión, así checando los detalles, cómo se va, ahora sí, cómo se van a acomodar por ahí en el escenario. Ya está el escenario acá, listo. Ya también andan ahí los únicos y de Monterrey y lo que son, El Plan, también arreglando detalles ya. Y bueno, aquí están, ya ellos a punto de dar inicio a lo que es esta bonita tocada aquí en la Feria Tamaulipas 2017. Checando por aquí ya los aparatos, ya por ahí ya checó lo que fue los únicos de Monterrey, ahí su norteño banda, y ahora va a seguir por aquí el Tornado Norteño. Y pues bueno, aquí ya a punto de iniciar lo que es esta bonita evento del Teatro del Pueblo, Fiesta Feria Tamaulipas 2017. Dios nos lo bendiga y ya reunimos acá. Thank you.
¿Ya listos, compadre? ¿Ya después del ensayo? Pues está, vamos a darle, a ver qué sale ahorita, vamos a echar todas las ganas y ya arre porque nos alcanza, compadre. Bueno, aquí ya están los compas antes de iniciar, compadrito. Vámonos para arriba. Vámonos ya. Listos ya a punto de iniciar la presentación aquí en la Feria Tamaulipas 2017. ¿Qué tal, mis amigos? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos en esta noche por aquí de lunes. Aquí estamos en el Teatro del Pueblo, sus amigos, el grupo Tornado Norteño de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Bienvenidos, esperamos que la pasen bastante bonito en esta noche de feria. ¡Ánimo! Comenzamos con esta bonita melodía para todos ustedes. ¡Y arriba Ciudad Victoria! Con olor a hierba.
me rodeo. Eres de los malos que liberas. Y por supuesto ya me lo rodeo. Son las peligrosas. Pancho Sierra, un saludo bien especial para la familia Salinas, para la familia Ábalos, la familia González, la familia Gutiérrez, como no, un saludo bien especial, esperando que le esté pasando bastante bonito, para los buenos amigos de la pesca, ahora le voy a decir a toda la gente hermosa de Ciudad Victoria, a ver el grito, eso, eso, bien, vamos a avanzar rápidamente con más músico, más feos para ustedes. Oh,
noche por aquí en el Teatro del Pueblo. Por ahí en un ratito más ya vendrá la música de estos grandes amigos, los únicos de Monterrey. Y posteriormente cerrando en esa noche por ahí el plan también de por allá de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Así que bueno, pues vamos a continuar. Desde luego agradeciéndole por ahí infinitamente a mi compadre Juan Rogelio Ruiz, claro que sí, para Escuelas y Caballos por ahí. Ánimo, compadre, gracias. Y bueno, pues vamos a seguir avanzando con más música, más saludos para todos ustedes. ¡Sale que sí, compadre! ¡Continuamos! ¡Avanzamos! ¡Esto es para ustedes! ¡Sale, compadre! ¡A bailar esta noche! Por aquí acompañados en esta noche. Nos da mucho gusto estar con ustedes, desde luego compartiendo escenario aquí con estos grupos de Monterrey, los únicos, y el grupo El Plan, cómo no. Gracias, nosotros somos el grupo Tornado Norteño, orgullosamente de aquí de la Nueva Salita, capital de Tamaulipeca, Ciudad Victoria. Así que sigan pasando bastante bonito, nosotros vamos a despedirnos con esta melodía. Muchas gracias por ahí al ingeniero, a los ingenieros, a todo el staff del sonido del audio. Gracias, gracias, muy amables. Y bueno, pues vamos a despedirnos con esta melodía. Nosotros somos Tornado Norteño y avanzamos en esta noche. ¡Epa!
soy quien te busco, de lo que parece que hasta lo disfruto. No funcionamos, parecemos enemigos, eres todo lo contrario a lo que yo había pedido. Yo tampoco soy perfecto, ya que a veces nos odiemos, me enamora tu defecto. No funcionamos, pero sí nos alegramos, al final nos damos cuenta de que no necesitamos. Tú y yo nunca funcionamos, ya que nos hacemos daño, miras qué bonito siento. Cada vez que nos besamos, y bueno, pues ya se acabó aquí y ahorita siguen los únicos de Monterrey, Norteño Banda. Hemos hablado un poquito por ahí también del grupo El Plan. Bueno, aquí sigue, ahí viene llegando mucha gente y pues bueno, es lunes y apenas empieza la fiesta porque ya se acaba el 5 de noviembre. Dios me lo bendiga y arre por los alcances. Compadrito, ya terminaron, compadre. ¿Cómo se sintieron en el escenario? Listo, todo bien. Pues bendito sea Dios, todo salió muy bien. Un poquito nervioso, pero gracias a Dios todo. Yo digo, lo más difícil es meter gente y la metieron, compadre. Hasta anduvieron bailando. Bendito sea Dios todo. Compadrito, ¿cómo se sintió en el escenario, compadre? Pues igual, como dice mi compañero, un poquito nervioso, pero no, todo salió bien, gracias a Dios. Todo perfecto. La gente bailó, se divirtió un poquito, claro. Bueno, faltó tiempo, más tiempo, compadre, porque sí, ya estaba, la gente ya estaba animando a bailar. Sí. Compadrito, y puro tema norteño, vale. Compadre, que no puede así faltar es, tornado norteño. Gracias a Dios la gente pues, nos respondió un poquito bien, pues bueno, o sea, todo gracias a Dios salió muy bien, nos respondió bien la gente y como le reitero, pues agradeciendo a todas las instalaciones de aquí, a los del equipo del audio, pues bueno, ahí quedó algo de la música de tornado norteño y echándole. Y otra vez ya dejaron ahí ahora sí una huella en el Teatro del Pueblo, compadre. Así es. Y se fueron satisfechos, estoy muy contento. Para que hagan que baile la gente, está cabrón, ¿eh? Porque todos vienen a ver. Y ahorita se puso a bailar desde que tocaron la primera, compadre. Es lo que tratamos de llevar la música regional de nuestro pueblo, Ciudad Victoria, la música tamaulipeca, lo que es la polca, el guapango, el chotis, todo lo que es el lomero norteño de la región. Está bueno, compadre, aquí estamos esperando los caballos. Y arre porque se alcanza, compadre. Compadrito, y ya terminaron, compadre, ¿cómo se sintió en el escenario, compadre? Todo bien, fíjate. Está muy bien, gracias a Dios, que tengo raza bailando. Está bueno, está. Bueno. Ya dejaron huella en el Teatro del Pueblo de la Feria 2017, compadre. Arre, nos alcanza. Tornado norteño y lo que fue huella en el Teatro del Pueblo de la Feria Tamaulipas, compadrito. Sí, gracias a Dios, bendito Dios, ya cumplimos con ese compromiso y pues bueno, ¿qué puedo decir, compadre? Mucha gente, pero contentos, la verdad, bien contento por esta oportunidad que nos brindan los comités organizadores de aquí de la feria y desde luego hay que hacer recalcar mucho esto a la sección 109, a nuestro secretario general, al equipo técnico de trabajo, gente que trabaja en el sindicato, que son los que han logrado esto para darle trabajo al grupo tocando los 10 diarios. Y pusieron a bailar, compadrito, como dice, poca gente, pero la que estaba se puso a bailar toda, compadre. Sí, gracias a Dios, pues con la música, melodía de los que hemos obtenido a través de la radio, pues yo creo que ahí está un poquito la respuesta de lo que se escucha, de lo que tenemos. Bueno, y aquí dejaron huella, Dios me los bendiga y arre porque se alcanzan. Dale, gracias, compadre. Los únicos de Monterrey, ahí integrantes de la banda Tracalosa, y pues bueno,
ya nos vamos, esperamos haber disfrutado aquí unos talentos totalmente victorenses, aquí Grupo Norteño, y bueno, aquí estamos por Escuelas de Caballos, y arre por los carros. Para mí es un orgullo ser tamaulipeco. ¡Arre porque nos alcanzan!